Muy buenos días. Se acerca el periodo de vacaciones, ¿verdad? Preparatorias y universidad prácticamente ya acabaron. Debe de haber mejoría en el tráfico. Pero el verdadero cambio en el tráfico es cuando descansan los de kinder, primaria y secundaria, ¿verdad? Algo hay que cuando ellos no tienen clases, todo el tráfico en la ciudad es pura felicidad. Las avenidas fluidas, casi no hay accidentes. Y hay que establecer una relación, ¿verdad? ¿Cuál es? Porque hay más accidentes cuando los niños tienen clases. Pero bueno, ya mero nos toca disfrutar ese periodo. Se acercan las fechas decembrinas. Algunos entre nosotros se van a sus ciudades natales a visitar familias. Por eso siempre adelantamos la celebración navideña. Nunca nos esperamos al número 24 o 25, precisamente porque muchos entre nosotros regresan a sus ciudades natales o a visitar a familia, entonces lo celebramos antes. Al final voy a anunciar cuál es la fecha, que ya está programada desde principios de año, se mantiene, donde vamos a tener nuestra celebración de Navidad. Como quiera, adelanto de una vez, el 24 cae en domingo, ¿verdad? Y vamos a estar aquí. Yo sé que hay quienes tienen compromiso y esas cosas, pero como en Año Nuevo, siempre en Año Nuevo aquí estamos también para hacer el cambio de año, lo mismo pasa el 24, va a haber servicio normalmente, es un día que nos vamos a enfocar a estudiar con más detalle la cuestión del verbo que fue hecho carne, que es lo que celebramos en Navidad, ¿verdad? Para los cristianos, Santa Claus no tiene nada que ver, aunque esté basado en San Nicolás. Y lo que lo hizo famoso al darle una bofetada a un hereje, ¿verdad? A pesar de todo lo que vemos en la cultura del consumismo, de gastarnos el aguinaldo, etcétera, etcétera, nada de eso tiene que ver con la celebración de la Navidad. Son cosas agregadas, pero tampoco es malo en sí mismo, ¿verdad? Si tú quieres darle regalos a alguien, no hay problema. Sobre todo si me lo quieres dar a mí, ¿verdad? No hay ningún problema, no es pecado. Pero recordemos que esa no es la esencia de la Navidad. No estamos celebrando que tenemos dinero para gastar. No estamos celebrando que hay descuentos siquiera. Ya yo vi, hace poquito fue para no promocionar a Walmart. Fui y fácil conté como 12 personas saliendo con una tele nueva en su carrito. Las teles no bajaban de 60 pulgadas, porque me fijé. Y dije, ¿cómo puede ser tanta gente saliendo con su tele nueva? Digo, no es malo. Pero dije, pues ¿a cuánto las están dando, verdad? Ya llegué y dije, ah, no, sí está barata. Y muchos aprovecharon, ¿verdad? Y no tiene nada de malo. Pero recuerde que como cristianos la Navidad no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de entender que el Verbo fue hecho carne, ¿verdad? Por nosotros. Vino a habitar este mundo por nosotros. Y bueno, estudiando más de eso cuando llegue la fecha. Ahora, en nuestro caso, para el día de hoy, continuamos estudiando las obras del Espíritu Santo. De hecho, ya tenemos un buen tiempo estableciendo el concepto de Dios, de la Trinidad, cada una de las personas de la Trinidad y cada una de las obras en la economía de la Trinidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Padre con respecto a la salvación? Qué es lo que hace el Hijo con respecto a la salvación, y seguimos estudiando lo que hace la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, cuáles son las obras del Espíritu Santo en la salvación. Y la semana pasada estudiamos sobre la santidad. Dijimos que la santidad es un proceso interno y mental que cambia, perdón, la santificación es un proceso interno y mental que cambia nuestro comportamiento, es decir, produce santidad, y establecimos la relación. Si no hay un proceso interno mental de razonamiento y de pensar correctamente partiendo de la escritura, no puedes tener santidad. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. El Espíritu nos ilumina, nos hace entender, ¿verdad? Nos persuade, nos convence de que lo que entendemos es real y por lo tanto cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de razonar, nos lleva a tomar decisiones diferentes. Y cuando tomamos decisiones diferentes y las llevamos a la práctica, nos comportamos diferente. Y ese es el concepto de santidad.
La santidad es directamente nuestro comportamiento. Y lo decíamos en forma simplificada, ser santo es ser como Jesús. La santidad es el grado de semejanza que tenemos con Jesús. A mayor santidad, mayor nuestra semejanza con Jesús. Por lo tanto, más distintos somos del mundo. Porque el mundo piensa y razona según sus propios estándares, según su propia, sus propios deseos, según sus propias intenciones. Pero los cristianos deben de tener la mente de Cristo, razonar como Cristo lo hizo, concluir como Cristo lo hizo. Entonces, cuando el Espíritu Santo te ilumina y te persuade, piensas y razonas diferente, te comportas diferente. Y no es que tú estés buscando la manera de no ser como el mundo, sino que es la consecuencia natural de pensar y razonar de forma lógica partiendo de la Escritura. Y hemos visto ejemplos de cómo los cristianos, aún teniendo buenas intenciones, si no razonan partiendo de la Escritura, se desvían de lo que dice la Escritura. La santidad inicia, vimos la semana pasada, en el nuevo nacimiento, y es un proceso gradual que toma toda tu vida. En otras palabras, cada día del resto de nuestras vidas, Dios obrará en nosotros por medio de distintas situaciones, problemas, circunstancias, y el Espíritu Santo en nosotros nos hará pensar y razonar para saber cómo comportarnos de manera que seamos cada vez más como Jesús. La Biblia afirma que llegaremos a la estatura del Cristo, a la estatura de Cristo no en este cuerpo, sino cuando tengamos un cuerpo glorificado en la resurrección. Es decir, mientras estemos en este cuerpo, nunca llegaremos a la estatura del varón perfecto. Eso sucederá hasta la resurrección. Y al mismo tiempo la Biblia afirma que los que han nacido de nuevo tenemos la garantía de la promesa de que llegaremos a ser tal como Jesús es, no dioses, ¿verdad?, sino la naturaleza humana de Cristo después de la resurrección. Porque la Biblia afirma que Él fue el primero en resucitar, y el cuerpo que Cristo tiene ahora y que está delante del Padre, ¿verdad?, a la diestra de Dios, es el cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que recibiremos nosotros. Será en el día de la resurrección cuando la obra que Dios empezó será terminada. Y el responsable de que los cristianos avancen en santidad es el Espíritu Santo. Así que la obra del Espíritu Santo con respecto a la santidad consiste, la Escritura lo dice claramente, es con Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Vamos a leerlo en Filipenses 2, 12 y 13. Dice así: que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. De manera que concluimos la semana pasada, la santidad es esfuerzo humano dependiente de Dios y no es un acto de magia. Vimos que algunos, con buenas intenciones, pero equivocadamente, concluyen que si se ponen a leer la Biblia y si se ponen a orar, incluso se ponen a ayunar, con eso van a crecer en santidad. Y bueno, orar, leer la Biblia y ayunar son medios de gracia, ¿verdad? Es muy útil, es necesario hacerlas, pero eso no genera en sí mismo el cambio en nosotros y la santidad que debemos de buscar. Nosotros debemos pensar, razonar, tomar decisiones y ejecutarlas. Eso es lo que produce santidad. Así que es un esfuerzo compartido. Es el Espíritu Santo quien te enseña a pensar y a razonar, pero es tu responsabilidad hacer eso que has concluido partiendo de la Escritura. De nada te sirve saber si no lo haces. Entonces, cuando hablamos de santidad, hablamos de sinergia. Dios hace en nosotros la obra para que pensemos y razonemos correctamente, para llegar a decisiones correctas. Y es nuestra responsabilidad hacer las decisiones que tomamos, llevarlas a la práctica, cueste lo que cueste, porque eso es lo correcto. Entonces, para crecer en santidad, la pregunta o lo que deberíamos cuestionarnos es, bueno, ya sabemos qué es la santidad, ¿por qué creemos en la santidad y por qué debemos de ser santos? Pero ahora es, ¿cómo lo aplicamos?
¿Cómo aplicamos lo que hemos estado viendo de santidad? ¿Cómo entendemos el esfuerzo que nosotros hacemos y cómo es que dependemos del Espíritu Santo? Y muchos cristianos entendemos la santidad, pero a la hora de que enfrentamos situaciones, no podemos, no sabemos llevarla a la práctica. Porque la clave está en las decisiones que tomas y ejecutarlas. Entonces, es muy triste ver muchos cristianos con su mente llena de conocimiento, pero sin sabiduría. La sabiduría y el conocimiento no son lo mismo, ¿verdad? El conocimiento lo adquieres leyendo, escuchando, aprendiendo, ¿verdad? ¿Cuántos, digo, la gran mayoría de aquí podríamos decir terminaron la primaria completa, ¿verdad? Y te enseñaron muchísimas cosas. Cristóbal Colón, todo, si estuviste aquí en Monterrey, toda la fundación de la ciudad de Monterrey, etcétera, etcétera. Yo la primaria no la estudié aquí, ya me sé la historia de Coahuila nada más. Yo fracasaría un examen de ese si se ponen a preguntarme sobre cómo fue fundada la ciudad de Monterrey. Tengo conocimientos adquiridos por mi propia cuenta, pero yo no pasé por ahí. Pero si te pones a pensar y te pusieron un examen de primaria, tal como se lo ponen a los niños que lo están cursando, la gran mayoría de nosotros fracasaríamos. Porque todo ese conocimiento, nuestro cerebro lo desechó, porque no es útil. Todo aquello que sabes pero no usas, se va a un lugar especial en el cerebro, donde muchas veces ya no lo puedes recuperar. Porque es información que puede ser útil, pero nunca se convirtió en algo útil. Y tristemente eso es lo que pasa con muchos cristianos y la Biblia. Escuchan, entienden, les hace sentido, dicen estoy de acuerdo y ya. Llega el momento de tomar decisiones y no saben qué hacer. A pesar del conocimiento que tenían, el cristiano no fue capaz de adquirir sabiduría. Por eso Moisés decía, Señor, enséñame a contar de tal forma mis días que traiga el corazón sabiduría. Eso implica una reflexión de lo que haces y por qué lo haces, partiendo de la escritura. Y cuando llegas a conclusiones y las aplicas, aprendes cómo eso es sabiduría. Entonces la santidad se refleja no en cuánto tienes en tu cerebro, sino cuánto aplicas. El cómo se vive la vida cristiana, cómo se hace lo que la Biblia dice. Eso es lo que te lleva a la santidad. Entonces necesitamos profundizar en eso. Y el día de hoy vamos a estudiar sobre dos conceptos bíblicos que se obtienen de la Biblia tal cual, que nos hacen crecer en santidad, que nos enseñan que la santidad no es un asunto de magia, que es una responsabilidad fundamental en el cristiano y que muchas veces hacemos en automático, hacemos o vivimos la vida cristiana en automático, porque los cristianos somos rutinarios, ¿verdad? Tenemos esto que se llama liturgia, que es lo que venimos a hacer cada que nos reunimos. Y seguimos el mismo proceso reunión tras reunión, ¿verdad? Algunos, eso es todo lo que hacen con respecto a su vida cristiana. Lo que conocen de Biblia lo han escuchado aquí, pero no se ponen a leer, no se ponen a estudiar. Van a sus casas, viven como cualquier otra persona del mundo, obviamente no con los mismos pecados, y el único contacto que tienen con el estudio de la palabra y profundizar en la escritura lo tienen aquí en las reuniones. Y eso provoca deficiencias en tu vida. Porque aunque la Biblia demanda que nos congreguemos, ¿verdad?, y que escudriñemos juntos, también te ordena que tú ores a puerta cerrada, que tú escudriñes a Dios, que te deleites en la ley de Dios. De manera que cuando tú eres negligente en esa parte individual, no estás preparado para cuando llegan las decisiones difíciles. Y cuando llegan las decisiones difíciles, fracasas. ¿Por qué? Si voy a una iglesia bíblica, porque la vida cristiana no está diseñada en que dependas de lo que se predica desde el púlpito, sino de una vida personal, una relación personal con Dios, donde aprendes y te relacionas con Dios y eso te lleva a un crecimiento, apoyado con todo lo que hacemos cuando nos reunimos. Por eso, el tema de hoy empezamos a estudiar la forma práctica de la santidad en la vida cristiana, con los conceptos de mortificación y vivificación. Y aunque suenan complejos, no son complejos, son muy sencillos. Y el cristiano por naturaleza, una vez que nace de nuevo, los empieza a hacer. Aunque no entiende la categoría, ¿verdad?, o el conocimiento, la teología con respecto a esos conceptos, por naturaleza los hacemos.
Pero cuando los entiendes, puede ser intencional a la hora de querer avanzar en la santidad. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, escucha nuestras oraciones cuando te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes a entender, que abras nuestras mentes, como dice tu palabra, que nos des el entendimiento que necesitamos para avanzar. No queremos estar en la categoría de los que menciona la carta a los Hebreos, que debiendo ser ya maestros aún son como niños. Por eso, Señor, hemos santificado este día, haciéndolo distinto a los otros 6 días de la semana, para venir aquí, Señor, para estudiar, para buscar entender, para pensar y razonar juntos y llegar a conclusiones. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esas conclusiones. Ayúdanos para que no dependamos nada más de esta reunión, sino que cada uno en lo individual, Señor, podamos avanzar, podamos buscar entender y aplicar lo que hemos entendido. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, en este momento. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, para entender la mortificación y la vivificación, Romanos 6 nos da muchísima información. Y si analizamos con detalle el capítulo 6 de Romanos, tenemos información más que suficiente para entender cómo se debe aplicar. Vamos a Romanos 6, versículo 1 al 11. Pablo da una serie de instrucciones, mandatos, desde su calidad de apóstol, ¿verdad? Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad, fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, hagamos este ejercicio. Yo sé que hay cristianos que dicen, yo leo la Biblia. Y qué bueno que leas la Biblia. Y ahorita acabamos de leer la Biblia, ¿verdad? 11 versículos completos los leímos. Y tú puedes decir, amén, estoy de acuerdo. Cierras la Biblia y continúas con tu vida. Pero ¿qué tanto puedes aprender de esto que leíste sin profundizar? ¿Qué tanto hay en estos versículos que no estás considerando porque solamente los leíste? Entonces sí, es útil leer la Biblia, pero te pierdes de mucho si no te detienes a considerar cada versículo, a entender qué es lo que está diciendo, porque habla cosas que pueden ser complejas. Nos dice que Cristo murió y resucitó y se murió una sola vez, y nosotros también debemos estar muertos pero vivos. ¿A qué se refiere? Y aquí hay una serie de mandatos que debemos de cumplir. Y los puedes tener aquí en tu mente como conocimiento, pero ¿cómo los llevas a la práctica? Entonces, es útil leer la Biblia, pero si hacemos el ejercicio de leerla nada más y decir, ya cumplí mi cuota del día de hoy, y te vas a tus actividades normales, te pierdes de mucho, bastante, muchísimo. Te pierdes de la oportunidad de entender y avanzar en las cosas de Dios. Y no nada más pensando el beneficio que trae para ti, sino, recuerda, tenemos que saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos, y ahí está el beneficio para nosotros. Pero nos falta la parte de cómo lo enseñas a otros. Parte de la gran comisión, ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces, tú lo lees y dices, lo entiendo, estoy de acuerdo, amén. Pero te falta mucho más. Entonces, hagamos ese ejercicio y empecemos a razonar en base a lo que estamos leyendo. Dice el versículo 2, cuando dice, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Hemos muerto al pecado. Aún no nos da la información para entender qué significa
que si yo soy cristiano, estoy muerto para el pecado. Porque encuentras estas paradojas, que al final vamos a leer algunas. Una paradoja es algo que parece contradicción, pero no es. Porque si dice que estoy muerto al pecado, pero todavía peco, ¿cómo es entonces que me morí al pecado? ¿Qué significa morir al pecado si sigo pecando? La Biblia nos dice que debo morir, pero debo vivir. Y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo si se refiere al mismo sentido. Una contradicción es aquello que afirma que algo es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido. Un círculo cuadrado. Está afirmando que es círculo y al mismo tiempo que no es un círculo sino cuadrado. En el mismo sentido, y eso es imposible. Y cuando algunos ven en la Escritura que Dios dice que debemos de morir, pero que debemos de vivir, acusan a la Escritura de decir contradicciones. No, porque sí dice la Escritura que debo morir en un sentido y debo vivir en otro sentido. Y eso es lo que hay que comprender. Y lo primero que dice Pablo es que si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es decir, si yo ya estoy como si estuviese muerto, los muertos no reaccionan, ¿verdad? A los muertos no los puedes tentar, a un cadáver no lo puedes convencer de que haga algo malo, porque está muerto. Y dice Pablo, si nosotros estamos muertos, ¿cómo podemos vivir siguiendo en el pecado? Seguir viviendo, no pecar, ¿verdad? El propio Jesús dijo que es imposible que no haya tropiezos. Seguimos pecando, pero una cosa distinta es vivir en el pecado. Hay que hacer una distinción de los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Los que no son de Cristo viven en el pecado. ¿Qué significa eso? Ahorita vamos a profundizar en las mismas palabras del apóstol Pablo, pero nos deja aquí una conclusión simple. Nadie que se diga cristiano puede vivir en el pecado. Nadie. Nadie puede tener su vida, en su vida la práctica del pecado como algo normal. Los que vivimos sin Cristo y luego fuimos regenerados, vivíamos como mejor nos parecía. Hacíamos lo que considerábamos mejor. Aunque algunos dicen, no, a mí mis papás eran bien estrictos y solo hacía lo que mis papás me decían. Igual, tú hiciste lo que tus papás te decían porque considerabas que eso es lo que más te convenía, ¿verdad? No te forzaron, sí me forzaban, me encerraban. Sí, pero aún así tú decidiste someterte porque pudiste seguir rebelándote hasta que te mueras. Pero decidiste no hacerlo. Es decir, hacías lo que tú decidías según te parecía mejor. Y muchas cosas de las que hacíamos eran pecado. Siguen siendo pecado. Y no nos importaba. Y hasta nos alegramos con los que hacen lo mismo, ¿verdad? En nuestra ciudad es muy común beber alcohol, fumar, y se está haciendo muy común drogarse. Y hay quienes lo hacen y se enojan con el que no lo hace, pero se alegran con el que lo hace igual que ellos. Y se invitan juntos a sus fiestas, ¿verdad? Cuando eres cristiano y te mantienes firme, te vas a dar cuenta que no te van a invitar a todas partes. ¿Por qué? Porque ya saben que tú no eres así. Y es aburrido para ellos. Entonces se deleitan en lo que hacen, aunque está mal, y se deleitan con los que hacen lo mismo. Eso es vivir en el pecado. Es parte de quién eres, es parte de tu forma de ser, es parte de tu vida y es normal para ti. Lo que dice Pablo es que un cristiano no puede vivir así. Luego dice el versículo 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Ahora aquí Pablo está explicando parte del simbolismo del bautismo. El mandato es que le debemos llevar el Evangelio a toda criatura y debemos de bautizarlos y enseñarles que guarden por obra todo lo que Jesús ha mandado. El bautismo es un mandato, es obligatorio para los que han nacido de nuevo. Y Pablo nos explica que parte del simbolismo, los que se bautizan, y aunque hay distintas formas en que los cristianos bautizan, voy a hablar de la postura del árbol plantado. La palabra bautismo en griego es sumergir. Las referencias que tenemos en la Biblia es que entraban a los ríos y ahí se bautizaban.
Y si la palabra significa sumergirse, implica que se sumergían en el agua y luego salían. Hay cristianos que nada más te avientan agüita o te echan agua en la cabeza. Pero si te vas literalmente lo que dice la Biblia, habla de sumergirte. Se requiere cierta profundidad de agua para ser bautizado. Entonces Pablo dice, ahí hay un simbolismo. Dice, versículo 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que fuimos sepultados con Cristo? Bueno, si tú checas el proceso del bautismo, el hecho de sumergirte habla de que eres en cierta forma sepultado. Y cuando sales del agua es como si regresaras a la vida. El bautismo lo hacemos en obediencia a un mandato, pero hay un simbolismo ahí. Entro al agua, dice Pablo, significa que moriste con Cristo. Sales del agua, significa que resucitarás con Cristo. ¿Te fijas? Es un símbolo del futuro y del presente. Yo, cuando me bautizo, estoy diciendo, yo morí a mi vida pasada. Ya no soy el Hernán que todos conocían. Ahora soy una nueva creación, como dice la Biblia. Así que se hace este acto simbólico de ser sepultado y de ser levantado de la sepultura. Y dice Pablo, los que se bautizan en Cristo han muerto con Él y resucitarán con Él. Ya no eres quien eras, es como si hubieses muerto a tu vida pasada. Y ahora vives una vida diferente, como si hubieras resucitado, pero todavía no pasa. En realidad, aunque ya moriste a tu vida pasada, la resurrección aún no se lleva a cabo. Será hasta que Cristo venga. Pero cuando alguien se bautiza, está diciendo, yo ya no existo más, soy una nueva criatura. Es como si me sepultaran y hubiera nacido de nuevo. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Por eso, nosotros no estamos de acuerdo con el paidobautismo. ¿Qué es el paidobautismo? El bautismo de infantes. Tú no puedes aplicar ese símbolo a un bebé. No puedes decir que el bebé ya murió a su vida pasada y ahora resucita con una vida nueva. No, nosotros creemos en el credo bautismo. Es el bautismo de creyentes. El que dice públicamente, yo ya no soy yo, soy una nueva criatura, por eso me bautizo. Entonces, Pablo está haciendo la conexión. Nosotros estamos en Cristo. Él murió y resucitó, yo ya morí a quien era. Y resucitaré, pero mientras llega la resurrección, yo no puedo ser quien era antes, porque Dios ya me cambió. ¿Se entiende? Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Aquí Pablo se refiere al nuevo nacimiento. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, es decir, con Cristo, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Nos está hablando de quiénes éramos. Si Cristo tomó nuestro lugar y Él fue crucificado, bueno, en la cruz pagó lo mío y lo de todos ustedes que hayan sido nacidos de nuevo. Y como eso ya pasó, al momento en que Jesús fue crucificado, es como si yo hubiese sido crucificado. Y cuando Cristo murió porque lo hizo en mi lugar, es como si yo ya hubiese muerto. Y cuando Cristo resucitó, habla de que entonces yo resucitaré. Entonces, cuando dice que estamos en Cristo y Él ya pagó la deuda porque murió, fue crucificado, tenemos que recordar por qué existe la muerte en el mundo. Por el pecado, ¿verdad? La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. De manera que los que mueren, mueren porque pecan. Si no pecaras, no morías, porque la muerte es el castigo del pecado. Pero Jesús nunca pecó, ¿verdad? Sin embargo, murió porque lo hizo en nuestro lugar. Entonces Pablo empieza a conectar las cosas. El símbolo que haces en el bautismo en realidad demuestra que si Cristo ya pagó por ti, entonces tú ya no eres quien eras. Quien eras quedó muerto. El viejo Hernán ya no existe. Ahora existe un nuevo Hernán.
pero todavía no ha resucitado, ¿verdad? Todavía no tenemos el cuerpo glorificado. Hay una especie de estado intermedio entre que muero a quien era y espero a resucitar como quien voy a ser en realidad, igual a Jesús. Pero en este periodo estoy en un punto intermedio. Ahora, para explicar esto, vamos a tratar de hacerlo un poco más gráfico. Vamos primero a Romanos 8:29. Dice la Escritura: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Estás predestinado de manera que es la voluntad decretiva de Dios. Nadie puede frustrar la voluntad decretiva de Dios. Recordemos rápidamente que distinguimos entre al menos dos voluntades. La voluntad decretiva es un decreto de Dios que nadie puede frustrar. Y la voluntad preceptiva, que se entiende como la mejor oferta de Dios. Es decir, en la Biblia dice que no robes y la gente roba. Dice no asesines y la gente asesina. ¿Por qué? Si Dios ha dicho que no robes, ¿por qué nadie lo obedece? Porque es un mandato que se entiende como la mejor oferta de Dios. Te dice, lo mejor que puedes hacer es no robar, pero tú decides si lo haces o no. Pero en cuestión de salvación no funciona así. Por eso hablamos de la voluntad decretiva. Es algo que Dios ha dicho y se va a cumplir porque lo dijo. Y porque Él se encarga de que se cumpla. Así como dice la Escritura, que ya Dios había definido que Cristo pagara por nuestros pecados y por medio de hombres malvados cumplió, de la misma manera Dios ordenó quiénes van a ser salvos. Y no depende de ningún individuo y nadie puede detenerlo, ni Satanás, ni nadie puede impedir que Dios haga su voluntad decretiva. De esa manera dice, los que Dios conoció de antemano, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primero, primogénito, Jesús fue el primero en resucitar, y luego nosotros. Ahora me ponen la primera imagen, por favor, donde voy a tratar de explicar lo que está diciendo el apóstol Pablo, para que podamos razonar correctamente. En esta primera imagen es lo que dice la Escritura. Esa es la imagen número uno. Están numeradas. Si no, ya me descubrieron. La primerita que les envié, en ese orden, por favor. Porque si no, se van a revolver las imágenes y no voy a poder explicar con claridad. Ahí está, esa es exactamente. Lo que dice la Escritura es que Dios predestinó que un hijo de Adán se convierte en un nuevo humano. Un nuevo humano, ¿por qué? Porque decimos que tendremos un cuerpo diferente. Y ese cuerpo glorificado ya no peca. No nos incita el pecado, no le interesa el pecado. Como hijos de Adán, todos tenemos los mismos efectos de la maldición. Hacemos lo que mejor nos parece. Hacemos lo que más amamos. Y se leyó hace unos minutos en la alabanza. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, nadie es obligado a estar en las tinieblas. Los hombres aman más las tinieblas. Entonces, el ser humano, hijo de Adán, hace lo que más ama, lo que mejor le parece. Sin importar si hace daño, si afecta o no afecta, si es pecado o pecado, no le importa. Ahora, Dios dice, de entre ellos, Dios predestinó algunos para ser salvos, para estar con Él por la eternidad. Pero no podríamos estar con Dios por la eternidad si seguimos pecando, si deseamos el mal. Entonces Dios nos dará un cuerpo nuevo. Un hijo de Adán, me pone la imagen por favor, un hijo de Adán se convertirá en un nuevo humano por medio de la santificación, que es la obra del Espíritu Santo. Fíjate bien, yo no tendría forma de ser un ser humano nuevo, un cuerpo glorificado, si no fuese por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, ¿cómo es que esto va a suceder? Porque no es un cambio inmediato. Como lo demostramos la semana pasada, la santidad es un proceso gradual que tomará toda tu vida.
Y cuando mueras, no habrás llegado a la estatura del varón perfecto, como dice la Biblia, sino hasta que resucites. Ahora, ¿me ponen la siguiente imagen, por favor? En la siguiente imagen, hablamos de la estructura que define a un ser humano. Los cristianos se dividen en dos posturas, que somos compuestos de una parte material y una parte espiritual, o que somos una parte material y dos partes espirituales. Algunos hablan cuerpo, alma y espíritu. Algunos dicen somos cuerpo y alma o espíritu. Es decir, alma y espíritu se refieren a lo mismo, a la misma parte espiritual del hombre, enfocándose a distintas características. Lo mismo que afirmamos cuando hablamos de pastores, obispos y ancianos. No son tres ministerios diferentes, es exactamente el mismo, pero señalando un enfoque diferente. Cuando se habla de obispo, se habla de supervisar. Un anciano supervisa, un pastor supervisa. Un pastor pastorea, ¿verdad? Habla de la relación oveja-pastor y la responsabilidad que tiene. Pero el pastor, además de pastorear, supervisa, como lo hace un obispo. Y el anciano es la posición de autoridad, que desde el Antiguo Testamento la encuentras. Entonces, cuando tú hablas de un anciano, estás haciendo referencia a la autoridad que tiene. Cuando hablas de un obispo, hablas de la responsabilidad de ver o velar por el bien de la iglesia. Cuando hablas de un pastor, estás hablando de enseñar, de nutrir y de proteger. Pero las tres palabras, pastor, obispo y anciano, hacen referencia al mismo ministerio. La postura que tenemos en árbol plantado, que tú puedes tener una postura diferente y no hay problema, es que estamos compuestos por una parte material y una parte espiritual. Cuando encontramos en la Escritura que la palabra espíritu o la palabra alma, decimos hace referencia a la misma parte espiritual. Y tenemos la parte física. Entonces, un hijo de Adán, como viene en la imagen, está compuesto de alma y cuerpo. Ahora, ¿qué hay en el alma? ¿Qué hay en el alma? Se responde con una pregunta sencilla. ¿Qué es un pensamiento y dónde se almacenan? ¿Dónde están tus pensamientos? Si alguien te disecara y te abriera el cerebro, encontraría, después de abrir con una herramienta especial, podría encontrar tus pensamientos y decir, ah, mira, este pensamiento está bonito. ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde se almacenan? ¿Podrías ponerlos en algún lugar y decir, aquí los voy a dejar porque ahorita no me interesan y después regreso por ellos? No, los pensamientos no son materiales. Oye, pensamos con el cerebro, usamos el cerebro, pero los pensamientos no están en el cerebro. ¿Dónde están? ¿Dónde están tus recuerdos? Surgen preguntas, porque si me pasa algo en el cerebro, pierdo la memoria. Entonces, ¿dónde estaba la memoria? ¿Dónde se almacena? Algunos dicen, en el cerebro. Bueno, a ver, abre un cerebro y muéstrame los recuerdos de alguien. No, no hay nada ahí. Entonces, ese misterio, para los que son materialistas, es decir, para los que creen que lo único que existe es material, eso es un misterio para ellos, pero no para nosotros, porque en la Biblia tienes suficiente información para concluir. Por ejemplo, si lees Apocalipsis, ¿quiénes son los que estaban ante el trono de Dios pidiendo que se hiciera justicia con las moradoras de la tierra? Dice la Escritura, las almas de los decapitados. Y están rogándole a Dios, pidiéndole que haga justicia con los que estaban en la tierra y los mataron. Entonces, es un alma sin cuerpo, porque su cuerpo murió. Pero ellos saben quiénes son, dónde están y por qué se murieron. Y le piden a Dios que haga justicia, de manera que saben quién es y razonan. Le pueden pedir justicia porque es un Dios justo. Entonces, ¿dónde está el razonamiento, el intelecto, el pensamiento, los recuerdos? No en el cerebro, sino en el alma. ¿Se entiende? Cuando la Biblia dice que seamos espirituales, ¿a qué se refiere? A que no hagas las cosas que tu cuerpo te motiva a hacer, sino las que tu alma te motiva a hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque si pensamos en
que nosotros somos hijos de Adán y la Biblia enseña que nuestro constante deseo es el mal. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones son de continuo el mal. Eso implica que en la parte espiritual yo deseo hacer lo que más quiero. Amarme a mí mismo. Hacer lo que es mejor para mí, aunque lastime y dañe a otras personas o a la propiedad de otras personas. Mi parte espiritual, mi alma, donde está mi pensamiento, mi intelecto, mi razonamiento, continuamente quiere el mal. Y mi cuerpo también. Cuando dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿a qué se refieren? Estás hablando de la interacción de dos cosas que están de acuerdo. Yo sé que es viernes, dice, de manera que viene el fin de semana, no voy a trabajar. Y el cuerpo lo sabe, es porque también mi cuerpo está contento. Eso lo puedes usar para bien o para mal, ¿verdad? Yo puedo decir, es viernes y el cuerpo lo sabe porque me voy a poner a estudiar la Biblia. Pero no se usa para eso, ¿verdad? Se usa para decir, me voy a embriagar, voy a darme un fiestón y no me importa lo que vaya a pasar, yo voy a darle al cuerpo lo que el cuerpo pida. Pero ahí estás diciendo, tú estás consciente del deseo y tu cuerpo también. ¿Te ha pasado cuando dices, se me antoja una carne asada? ¿Qué es lo que se te antojó? ¿Te has puesto a pensar? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? No. Se me antoja hacerla el sábado. ¿Pero por qué si no tienes hambre estás pensando en qué vas a comer el sábado? No es hambre lo que te motiva, ¿qué es? El placer que conlleva. No necesito tener hambre para que se me antoje una carne asada. No en este instante, pero la puedo planear porque sé que la carne asada me gusta. Y que cuando esté comiendo carne asada voy a ser feliz. También depende de quién la hace, ¿verdad? Pero voy a estar feliz comiéndome la carne asada y la puedo planear desde ahorita aunque no tenga hambre. Y mi cuerpo también se le puede antojar esa carne asada, aunque no tiene hambre. De manera que mi pensamiento, mis motivaciones, mis intenciones están de acuerdo con mi cuerpo. Mi cuerpo me apoya, me dice, vamos, estoy contigo, tienes todo mi apoyo. Pero ¿por qué será que cuando quieres ponerte a estudiar la Biblia te da mucho sueño? No es la paz del Señor, ¿verdad? Te da mucho sueño. Te sientes fastidiado, cansado. Empiezas a leer y pasa una mosca y te distraes. ¿Por qué? Pero si en ese mismo instante dices, ¿qué onda? Vamos por una carnita y se te va el sueño. Y dices, claro, y te motivas y se te vuelven las energías. Eso es lo que la Biblia describe como carne. La carne, dice la Escritura, y te lo vamos a leer, es opuesta al Espíritu para los que han nacido de nuevo. Que te propones mentalmente. Somos un alma que usa el cerebro para que su cuerpo interactúe con este mundo. ¿Me explico? Tú no eres un cerebro. Si fueses un cerebro, al momento en que tu cerebro muere, dejarías de existir. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que las almas siguen conscientes, ¿verdad? Que partiremos con Cristo esperando la resurrección. De manera que si mi cerebro muere, yo sigo consciente. Ya no puedo interactuar con este cuerpo. Así que en términos bíblicos, no somos un cerebro. Somos la unión de alma y cuerpo. Y cuerpo y alma interactúan por medio del cerebro. Porque el cuerpo me informa sobre lo que sucede alrededor, físicamente hablando. Le da información a mi cerebro de si tengo hambre, si me duele algo, si hace frío, si hace calor, etcétera, etcétera, si estoy en peligro. Le da la información a mi cerebro, informa a mi alma y mi alma utiliza el cerebro para darle instrucciones al cuerpo. Eso es lo que nos hace distinto de los animales. Porque cuando un animal salvaje tiene hambre, mata para comer, si es carnívoro. Cuando un león tiene hambre y ve una cebra, la va a matar para comérsela. Pero no podemos decir del ser humano, ah, pues me gustó tu teléfono, te lo quito. No, ¿por qué? Pues que me gusta mucho. ¿Y luego? Pues me gusta, ¿qué quieres que haga? No, tú tienes control sobre lo que tus impulsos quieren hacer.
No eres un animal que hace tal como siente. Tú puedes filtrar tus sentimientos para determinar si lo haces o no lo haces. Por eso, si tú matas al animal de otra persona o matas a otra persona, no eres contado como un león que mató una cebra. No vas a meter a la cárcel al león por matar cebras, pero sí metes a la cárcel a los humanos que matan a otros humanos, hablando de asesinato, porque la legítima defensa existe. Entonces, cuando hablamos de un hijo de Adán, tenemos que aclarar esto. El alma y su cuerpo están de acuerdo siempre en hacer lo malo, lo que ellos consideran que es mejor. Esa es la característica de los hijos de Adán. Están planeando hacer el mal y su cuerpo no se opone. Lo hacen de común acuerdo. Y el diablo está de acuerdo también con ellos, ¿verdad? Porque el diablo no los tiene que obligar. Es nada más que, ¿cómo ves unas chelas el viernes? Que no sería pecado en sí mismo tomarte una cerveza, pero el propósito es embriagarse. Y el cuerpo dispuesto. Y tu planeación también, y lo organizas. Y Satanás feliz contigo, te apoya. Ese es un hijo de Adán. Ahora dice la Escritura que los hijos de Adán serán transformados en hijos de Dios. Pero también ya se nos llama hijos de Dios, pero el apóstol Juan dice, para uno se revela lo que hemos de ser. Así que hay un camino que se debe de seguir. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? ¿Qué es lo que pasa con nosotros antes de la resurrección? Si te fijas, el color café es el hombre de la tierra. El azul es el del cielo. Somos una nueva criatura. Te fijas, la figura de arriba es parte azul, parte café. ¿Por qué? Porque internamente hemos sido renovados en nuestra alma, pero nuestro cuerpo quedó intacto. Eso es lo que enseña la Escritura. Gálatas 5, 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Fíjate bien, el hijo de Adán tiene su cuerpo y su alma de acuerdo en hacer lo que mejor les parece. El que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo en él lo ilumina, lo persuade, de manera que empieza a razonar de forma distinta a los hijos de Adán. Porque cuando el hijo de Adán dice, ese teléfono me gusta y nadie me está viendo, me lo llevo. El que ha nacido de nuevo dice, ese teléfono me gusta, nadie me está viendo, pero no es correcto. No es agradable a los ojos de Dios. Tiene todas las ganas de agarrarlo, pero su razonamiento le demuestra que está mal. Tiene el impulso, su cuerpo está dispuesto, está listo, la adrenalina está lista para agarrarlo y llevártelo. Pero tu mente te acusa. ¿Por qué te acusa? Porque el Espíritu Santo te ha llevado a concluir que aunque para ti sería muy beneficioso, aunque lo más probable es que no te van a atrapar, no es agradable a los ojos de Dios. De manera que tu cuerpo te motiva, pero tu alma, tu espíritu, te dice, no lo hagas. No puedes hacer de acuerdo las cosas, alma y cuerpo, como cuanto antes de Cristo. Aún si te propones pecar, sí, este viernes me voy a embriagar. Soy cristiano y no pasa nada. Moisés también se embriagó. Puedes estar bien dispuesto y a la mera hora decir, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, me siento mal. Y hay quienes lo hacen y no soportan lo mal que se sienten después de haberlo hecho. ¿Por qué? Si antes lo disfrutabas. Porque internamente tu manera de pensar cambió, pero no la cambiaste tú. El Espíritu Santo te cambió. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2?
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, fíjate, la santidad no es un acto de magia, no es algo que aparece mágicamente. Cuando tú lees la Escritura, cuando buscas la comunión con Dios, el Espíritu Santo te empieza a iluminar. No os embriaguéis, dice la Reina Valera 60, ¿verdad? No es apropiado al justo. No me acuerdo exactamente la palabra porque mezclo la versión Reina Valera 60 con la NBI, pero no es apropiado al justo perder la cordura. No es apropiado que atrofies tu razonamiento. ¿Por qué? Porque vas a decidir mal. Y ese es el problema de embriagarse. Entonces, la santidad viene como consecuencia de razonar correctamente partiendo de la Escritura. No importa qué tanto lo desees, sino es correcto o no es correcto. Entonces, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, lo que hace la diferencia es la manera que piensa y que razona. Un cristiano tiene que apagar su razonamiento para pecar. Tiene que decir, sí, yo sé que está mal, pero como quiera lo voy a hacer. Y eso es triste. Cuando le dices a una persona, oye, ¿por qué estás haciendo eso? No lo hagas. No, pues es que es lo que yo creo, es lo que me hace sentir más en paz. Creo que es lo mejor. No, mira, la Escritura dice esto. Si lo haces, estás en rebeldía contra Dios. ¿Qué esperas que haga alguien que razona correctamente? Que diga, es cierto. Gracias por decirme. No lo voy a hacer. Pero ¿cuáles son las respuestas que oyes normalmente? Sí, no importa. ¿Quién lo voy a hacer? ¿Qué pasó con tu razonamiento? Has decidido apagarlo. Yo sé que está mal. ¿Quién lo voy a hacer? Ese es el pecado. Eso es lo que describe Santiago en su carta. Cada uno es seducido de sus propias concupiscencias. Concupiscencias en griego es un deseo fuerte y vamos a profundizar más de eso si Dios quiere la otra semana. Pero tiene que ver con una emoción que se convierte en sentimiento y el sentimiento lo pones por encima del razonamiento y por eso pecas. Es como ponerse a dieta y te ofrecen tu comida favorita, la más grasosa que se te ocurra. Sabes que debes respetar la dieta, pero está deliciosa esa hamburguesa. Sabes que si te comes esa hamburguesa tendrías que correr 4 días seguidos para poder bajar lo que te comiste. Sabes que te va a costar mucho y que si te has esforzado no conviene que te comas esa hamburguesa. ¿Pero qué dices? Pero se me antoja y me la voy a comer. Vas en contra del correcto razonamiento, en contra de la conclusión correcta, revelándote al Espíritu Santo que te llevó a razonar correctamente. Lo desprecias y haces lo que sientes. Ese es el pecado. La emoción, el sentimiento por encima del razonamiento. ¿Se entiende? Y todos pecamos de la misma manera. Decides darle prioridad a los sentimientos en lugar del justo, lógico razonamiento bíblico. Siguiente imagen, por favor. Después de la resurrección tendremos un cuerpo nuevo, donde el nuevo ser humano, su alma, que ya había sido regenerada, que ya había sido transformada, recibe un cuerpo que está de acuerdo con ella. De manera que es imposible hacer el mal. Porque tu alma razona correctamente y tu cuerpo no se opone. Volviendo al asunto de la dieta, te da mucha hambre, se te antoja mucho. Tu cuerpo se opone al razonamiento correcto de tu alma. Y tú decides quién gana. Por eso es que vas a la cárcel. Por eso es que un violador es responsable. Porque dice, pues que yo tenía muchas ganas. ¿Y? No eres una bestia. No eres un animal.
Tienes la capacidad de dominar tus sentimientos, pero decides no hacerlo. Eso es lo que hace peligrosísima la doctrina sentimentalista. Que quitas la distinción entre hombre y bestia, porque las bestias hacen tal como lo sienten. Imagínate, si tú eliminas la lógica y la razón, estás fomentando a los violadores, estás fomentando homicidas, estás fomentando ladrones. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta lo que hacen, porque sienten satisfacción hacerlo. ¿Y dónde quedó el correcto razonamiento? No importa, lo importante es que seas feliz. Estás abriendo la puerta a muchísimas monstruosidades justificadas por el sentimentalismo. El sentimental niega la obra del Espíritu Santo en su vida de iluminación y persuasión por hacer lo que siente hacer. Por eso es una doctrina muy destructiva que ha abierto la puerta a muchísimas cosas en las iglesias. ¿Cómo va a ser Dios entonces? Para que estemos de acuerdo. ¿Cómo va a ser Dios para que perseveremos? Fíjate bien, siendo un hijo de Adán, Dios le plació transformarme y ponerme en esta crisis interna. Renueva tu mente, tu razonamiento, donde está tu capacidad de pensar, te la renueva. Piensa correctamente, pero el cuerpo sigue igual. O sea, entras en conflicto contigo mismo. ¿Qué es lo que determina que yo avance en santidad? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué es lo que en última instancia hago? Porque mi cuerpo me dice, haz esto, y mi razonamiento me dice, haz esto otro. Y tú decides a quién le haces caso. Por eso eres responsable en cada vez que pecas. ¿Me pone la siguiente imagen, por favor? Esta es la secuencia completa, de lo que vivirá un hijo de Dios. Siendo un hijo de Adán, será una nueva criatura, y que cuando Cristo venga, será un nuevo ser humano. Estamos en la parte intermedia y por eso la ilustración bíblica de estar en guerra. ¿En guerra contra quién? En primera instancia, contra ti mismo. Estoy en guerra conmigo mismo. ¿Por qué? Porque sé hacer lo bueno y no lo hago. ¿Por qué no lo hice? Porque le di más valor a mis sentimientos. Por eso no lo hice. Así que todos podemos saber en qué consiste el sentimentalismo en los cristianos. En darle prioridad a tus sentimientos, porque todos pecamos de la misma manera. El problema es que eso se convierta en tu práctica y tu forma de vida, donde tus sentimientos deciden. Eso es lo peor, cuando dices, esto es lo que siento, debe ser de parte de Dios. He escuchado a adúlteros decir que se sienten en paz. ¿Por qué? Esta paz ha de ser de Dios. No, eso es absurdo. ¿Por qué? Si la Biblia dice que Dios da paz, que sobrepasa todo entendimiento. Sí, pero uno está razonando en términos bíblicos, porque la paz que viene de Dios, hay dos instancias. Una, que viene como consecuencia de la obediencia, porque te ahorras muchos problemas. Y la otra, que Dios te concede en medio de las dificultades porque confías en Él. Pero las dos implican amor a Dios. Y Jesús dijo, el que me ama, me obedece. Por eso la paz que siente el adúltero, la paz que sienta el ladrón después de robar, no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te da paz en esas circunstancias. Entonces, cuando hablamos de la santidad, es fundamental que entendamos, todo se trata de la mente y el razonamiento. Si tienes eso defectuoso, no avanzas en santidad. Si tienes ignorancia de las Escrituras, aunque tengas buenas intenciones, tus decisiones van a ser como si fuesen al azar. A ver si le atinas
si eso era bíblico o no era bíblico, porque no sabes. Por eso Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas. Porque cuando alguien nace de nuevo, es mucho lo que ignora de la Escritura y se convierte en una presa fácil. Porque no puede tomar decisiones bíblicas, porque no conoce la Escritura. Y es fácil hacerlos caer, y es fácil hacerlos tropezar, porque no tienen ninguna referencia para saber si van bien o van mal. Pero si alguien les enseña a pensar y a razonar, ellos van a empezar a entender en qué consiste la guerra cristiana con uno mismo. La necesidad de leer, entender y escudriñar la Escritura, porque eso determina qué tipo de decisiones vas a tomar. Esto es lo más triste, que los cristianos dicen: sí, no he leído, pero pues no importa, Dios sabe mis intenciones. Dios sabe que lo amo. Dios sabe que yo voy a la iglesia como quiera. Y piensan que no pasa nada. Piensan que no pasa nada. Hasta que llegan los días malos y tienes que tomar decisiones. ¿Y en base a qué las vas a tomar si no tienes la Escritura en tu mente? Ahí es donde cometemos errores graves. Porque tu razonamiento está defectuoso, porque ignoras la palabra. Eso es lo que hace caer a iglesias enteras, abrazar doctrinas equivocadas, porque no conocen la palabra. Y cuando tienen que tomar decisiones, las toman en base a lo que su cerebro les dé. Dice la Escritura: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es el corazón en términos bíblicos? Tu intelecto. ¿De qué estás constantemente alimentando tu intelecto? Así vas a decidir. Así vas a hablar. Yo creo que todos han pasado por esta etapa. Como cristiano, si estás entre cristianos, no vas a estar diciendo maldiciones, ¿verdad? No hay oportunidad de que seas maldiciente. Pero cuando estás en el mundo y escuchas constantemente las maldiciones, y son pegajosas, y todos se hablan así, empiezas a escuchar cristianos que de repente se les sale: ay, perdón, se me salió de las de antes, dicen. No, ¿cuál de antes? Las traes bien actuales. Bien actuales que las traes. ¿Por qué? ¿De qué estás llenando tu intelecto? ¿De qué te estás llenando? Eso que constantemente tienes en la mente te lleva a comportarte de esa manera. Por eso cuando los cristianos relajan su santidad y empiezan a relacionarse con el mundo, que es imposible dejar de relacionar. Vas a un trabajo donde prácticamente nadie es cristiano. Pasas más tiempo con ellos que con tu familia. Pasas más tiempo con ellos que con cualquier otro cristiano. Aprendes cómo piensan. Empiezas a pensar como ellos y no te das cuenta. Y empiezas a hablar como ellos y a normalizar lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienes en tu mente. Y luego llegan las decisiones y es triste. Ves a los cristianos preguntándole a alguien del mundo: ¿tú qué harías? ¿Qué harías en este caso? No, yo digo que hagas esto y que hagas lo otro. No dudo que tengan buenas intenciones. Pero ¿en base a qué te están aconsejando? No es en base a la Escritura. A razonamientos humanos depravados, dice la Biblia. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿cómo es que no pueden juzgar los casos entre ustedes? Si aún a los mismos ángeles tendrás que juzgar. Por eso un cristiano que no sabe juzgar, ¿qué demuestra? No conoce la Escritura. ¿Cómo está su santidad entonces? Ha de tener muy poca santidad, porque no entiende y no sabe pensar. ¿Cómo toma decisiones en su vida? En ignorancia absoluta. Qué triste, porque el Espíritu Santo está siendo contristado, está ahí, pero nunca haces la parte que te corresponde. Regresemos a Romanos 6, versículo 8. Dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir.
La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Fíjate bien, nos pone qué es lo que Jesús hace y luego nos va a decir, eso es lo que tienes que hacer tú. Cristo murió en nuestro lugar, como si fuese pecador, murió, para que tú no tengas que morir, ni tú ni yo. Habla de la muerte eterna, ¿verdad? De pagar la deuda con Cristo, de no quedar en la muerte, sino que seremos resucitados. Y luego nos dice, ya no puede volver a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él, ya pagó la deuda, nos perdonó a todos los que hemos sido elegidos para salvación, no tiene nada más que pagar. Jesús dijo en la cruz, consumado es, no hace falta nada, no tiene por qué volver a morir, la deuda fue cancelada. Y luego dice, versículo 10, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Jesús nunca pecó y siempre hizo lo justo. Muere como si fuese pecador, resucita y sigue sirviendo a Dios en su naturaleza humana. Y ya estudiamos hace algunos meses lo que Cristo está haciendo aún hoy en día, ¿verdad? A la diestra del Padre. Luego vamos a versículo 11. De la misma manera, fíjate bien, de la misma manera, o sea, Cristo murió una vez y ahora sirve a Dios en su naturaleza humana. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos, pero vivos. No es una contradicción. Está hablando en sentidos diferentes. Muertos al pecado, vivos para Cristo. Mortificación, vivificación. De ahí viene el concepto bíblico. Muertos al pecado, mortificación. Vivos para Cristo, vivificación. Tenemos los dos mandatos. Mueres al pecado, vives para Cristo. Romanos 6, versículo 12 y 13. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ahí está la parte práctica. No hagas lo que tu carne quiere hacer. Ahora hay que hacer una distinción importante. Carne y cuerpo no son lo mismo. Yo sé que el cuerpo está hecho de carne, ¿verdad? Pero el concepto carne en la Biblia hace referencia a aquello que se opone a Dios. Y tenemos un cuerpo carnal, no que está hecho de carne, sino que nuestro cuerpo se opone a Dios. La carne no es sinónimo de cuerpo, porque también con el cuerpo debemos hacer lo que es correcto, ¿verdad? Porque así dice, no ofrezcas tu cuerpo a las cosas malas, ofrece tu cuerpo a las cosas buenas. El cuerpo no es el problema, es la carne, la carnalidad, eso que hace que mi cuerpo se oponga al bien y que lo tengo que obligar para hacer el bien. ¿Me explico? Pero fíjate bien, tu cuerpo te juega en contra. Las decisiones que tomes para hacer lo bueno, ¿qué es lo que esperas que pase con tu cuerpo? Que se oponga. Esto es muy importante que lo entiendas, porque hay cristianos que erróneamente usan su cuerpo como brújula. Si me siento en paz, es de Dios. Si no tengo problemas, es de Dios. No es cierto. Es falso completamente. Porque lo que esperas que suceda cuando tú te propones hacer lo bueno es que tu cuerpo se oponga. ¿Te entiende? De manera que la decisión de hacer lo correcto te va a hacer sentir incómodo. ¿Se entiende? Fíjate bien. Encuentras en el trabajo irregularidad. Encontraste corrupción. Tú te llevas bien con todos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer como que no viste nada? ¿O los vas a delatar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué hacen la mayoría de los cristianos en esa posición? Yo no soy nadie para juzgar. Solo Dios juzga. Yo me voy a llevar bien con todos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Se obedece a Dios antes que a los hombres.
Hay pecados de acción y pecados de omisión. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, le es pecado. De manera que si tuviste algo indebido y no dices, eres cómplice de eso que se hizo. Y pecas de omisión porque no estás haciendo el bien que debiste hacer al delatar la injusticia o la corrupción que encontraste. Debes de oponerte al mal. Dices que yo estimo mucho a mis compañeros. Lee 1 Corintios 13. El amor no se deleita en la maldad. Entonces es complicadísimo, porque ves eso y dices, ay Dios, ¿por qué me dejabas verlo? Preferiría seguir en ignorancia en lugar de saberlo, porque ahora que lo sé, tengo que hacer lo correcto. Ojo, ¿cómo te van a tratar tus compañeros si los delatas? Te van a decir, muchas gracias Hernán por ser justo e íntegro. ¿Tú crees? Te van a querer agarrar a patadas a la salida. ¿Verdad? Van a arruinar tu reputación. Eres un soplón de lo peor. Pero eres cristiano. ¿Qué decides hacer? Ahí es donde se ve si eres bíblico o no eres bíblico. ¿Verdad? Porque tú puedes decir, bueno, yo leo la Biblia. Yo sé que el pecado está mal, pero sé que la Biblia dice que con la misma vara que midas serás medido. Así que yo no me meto. Y excusas el bien que debes hacer porque quieres evitar el problema, porque te sientes inquieto, te sientes intranquilo. Y dice, no, Dios es un Dios de paz. Yo no debería sentirme intranquilo, algo está mal aquí. No, ojo. Tu cuerpo te juega en contra. Hacer lo bueno siempre implica un problema interno. ¿Se entiende? Siempre implica un problema interno porque sabes lo que va a pasar si haces lo correcto. Entonces el cristiano sentimentalista entra en crisis. Porque sus sentimientos le dicen, no lo hagas. No te metas en problemas. Mantén la paz. Eso es lo que te dicen tus sentimientos, tampoco no. ¿Pero qué dice la Escritura? No seas cómplice de sus malas obras. Entonces el cristiano va a perder la paz por hacer lo correcto. Y te vas a echar a todos en contra por hacer lo correcto. Y tú vas a tener que decidir a quién amas más. ¿A quién amas más? ¿A Dios o a ti mismo? ¿Cuál es la conclusión del sentimentalismo? No tengo paz, siento que esto no es correcto. Yo quiero llevarme bien con todos. Yo no quiero dejar en vergüenza a nadie. No voy a decir nada. ¿Tienes buenas intenciones? Sí. ¿Es la paz algo bueno? Sí. Pero tu razonamiento es defectuoso, depravado. Estás torciendo la Escritura para evitar el conflicto en ti. ¿A quién le estás mostrando amor? A Dios no, a ti mismo. Pero el que dice la Escritura, obedece a Dios antes que a los hombres. Dice la Escritura que Jesús no vino a traer paz, sino espada. Dice la Escritura que no participemos de las obras de las tinieblas, sino que andemos en la luz. ¿Qué voy a hacer? Lo que la Escritura me demanda. Tengo que ir y decir, aquí hay corrupción. Y voy a absorber el costo que eso implica, porque es el precio por obedecer a mi Señor. Por eso hay mártires en el cristianismo.
Por eso morían devorados por las bestias, quemados vivos, aserrados por la mitad. ¿Por qué? Porque decidieron amar a su Señor antes que a sí mismos. Eso es el proceso que nos lleva a parecernos cada vez más a Jesús. Porque si a Jesús lo maltrataron, ¿qué nos espera a nosotros? A Jesús lo calumniaron, ¿qué nos espera a nosotros? No había nada que reprocharle a Jesús. A nosotros sí nos pueden reprochar muchas cosas. Pero ahí está la evidencia. ¿Quién eres? ¿De quién eres? El sentimentalismo toma la bandera del amor que dice, aquí nos amamos. Aquí no nos hacemos eso. Aquí no exhibimos a nadie. Aquí no echamos de cabeza a nadie porque somos hermanos y somos conscientes de que Dios es amor. Eso es una doctrina satánica que se opone por completo a la verdad bíblica. Pero ¿cuál es más agradable? La sentimental. ¿Cuál es la mejor vista? La sentimental. ¿Cuál es recibida con agrado? La sentimental. Pero ¿cuál es la correcta? La bíblica. Entonces dice la Escritura, no hagas lo que tu cuerpo quiere hacer. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. En pocas palabras te está diciendo, no decidas hacer lo incorrecto. Es una decisión. No decidas hacer lo incorrecto. Al contrario, dice la Escritura, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Fíjate bien, instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que la justicia demanda? El pago. ¿Verdad? Pago. Cuando tú demandas justicia, implica que hay un pago. A cada uno lo que se merece. Los cristianos estamos llamados a ser justos. ¿Qué implica eso? Darle a cada uno lo que se merece. Y eso nunca va a ser agradable al mundo. Porque en el ejemplo que pongo de corrupción, ¿qué es lo que merecen esos corruptos? Ser exhibidos. Pero ¿quién va a querer hacerlo? ¿Quién? Los cristianos. Esa debería ser la respuesta. Los cristianos. Entonces, en forma de resumen, dice Pablo, estamos unidos con él en su muerte y unidos con él en su resurrección. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentándose como instrumentos de justicia. Te habla de que mueras a algo, no hagas algo y vive haciendo algo, algo que sí debes hacer. No hago lo que está mal, mortificación. Hago lo que está bien, vivificación. Pero ¿cómo distingo entre uno y el otro? Mi razonamiento. La Escritura. Concluir de forma lógica, partiendo de la Escritura, lo que es correcto. Eso es lo que distingue si creces en santidad o te desvías del camino que debes de seguir. Soy nueva criatura en Cristo, pero todavía no soy quien debo de ser. Soy nueva criatura en Cristo, implica que mi cuerpo se va a oponer. Las malas decisiones van a ser más fáciles que las buenas decisiones. Y no te debes de asustar por eso. Cuando los cristianos tienen que tomar decisiones complejas, difíciles, y su cuerpo se opone y pierde la calma y se pone nervioso,
piensan que eso es una mala señal, ¿verdad? Pero según la escritura, ¿qué tipo de señal sería esa? Una correcta, porque tu cuerpo se opone a lo que es correcto. Así que los cristianos normalmente van a tomar decisiones difíciles, que les van a costar mucho. Les van a costar amistades, les van a costar trabajo, les van a costar familias. Te va a costar mucho, pero eso es lo que Dios espera de ti. Dijo Jesús: quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Si amas más a este mundo, si amas más a padre o madre, a hijo o hija, Jesús dijo: no eres digno de mí. Porque hacer lo correcto implica sufrimiento desde nuestro interior. Y ese sufrimiento no es malo. Es bueno. Porque tendremos que hablar más adelante del sufrimiento, que algunos piensan que si sufres te están haciendo mal. No es cierto. Porque todo cristiano que toma decisiones difíciles empieza a sufrir desde el momento que contempla la decisión que va a tomar. La angustia, la incertidumbre, eso es sufrimiento. Y el cristiano sufre para tomar decisiones correctas porque su cuerpo se opone. Y no va a poder dormir muy tranquilamente. Y va a estar pensando: ¿qué hago? No puedes retomar la vida normal. Creo que como iglesia lo experimentamos. Quienes realmente tomaron en serio su responsabilidad estaban afligidos. No puede ser. ¿Cómo se soluciona? ¿Por qué pasa esto? Te quita la paz. No puedes retomar tu vida normal. Y algunos pensaron que eso era mala señal. Al contrario, esa es la señal de que estás razonando correctamente, porque tu cuerpo se opone. Por eso, hermanos, cuando entremos en dificultades, no podemos olvidar que nuestro cuerpo nos juega en contra. Tenemos que estar informados para saber que en una decisión difícil, tomar la decisión correcta te va a traer sufrimiento a ti antes que a cualquier otro. Los cristianos deben de tener una piel muy dura, en el sentido de que la vergüenza, el aislamiento social, los señalamientos a tu persona no deberían afectarte si estás haciendo lo correcto. Soy nueva criatura, ya no soy esclavo del pecado, pero sigo siendo esclavo. Dice Romanos 6, 15 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Esto hay que dejarlo muy en claro, que no eres libre. Eres esclavo, tú escoges quién, ¿verdad? O le sirves al diablo como esclavo del diablo, o le sirves a Dios como esclavo de Dios. Pero no existen hombres libres. Los que dicen que son libres son esclavos del pecado. Los que son de Cristo tienen que decir, como dijo el apóstol Pablo, que él era un siervo de Jesucristo. Somos libres del pecado, pero eso no significa que los regenerados somos libres para hacer lo que nos plazca. Somos esclavos de Jesucristo. Estamos sujetos a Él. Lo menciono,
Porque entre nosotros, algunos de los que se fueron argumentaban que tenían libertad y nadie podía limitarla. Es un error bíblico muy fácil de demostrar. Y tristemente algunos estaban totalmente convencidos de que son libres en Cristo y nadie puede quitarle su libertad, ni siquiera la Escritura. Lo cual es, por supuesto, equivocado. Estamos sujetos a la Escritura. Y si la Escritura dice que no hagas tal cosa, no la haces. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. Si la Escritura dice no hagas tropezar al hermano débil, entonces no tienes la libertad para hacerlo tropezar. Estás limitado. Por eso, si eres esclavo de Cristo, tu razonamiento está comprometido a hacer lo que es de Cristo. Tus acciones están comprometidas a hacer lo que es de Cristo. Eres libre para hacer lo que tú quieras. Esto lo menciono porque a la hora que tenemos decisiones difíciles, la respuesta fácil es ahorrarme el problema. ¿Sabes que aquí ya se puso muy feo? Yo me salgo. ¿De quién eres esclavo? ¿O te sientes libre? Soy esclavo de Cristo. Hago lo que la Biblia dice, a pesar de cómo me siento. ¿Se entiende? En eso consiste la santidad. Tengo ganas de hacer algo, pero no lo hago porque no es lo correcto. No le hago caso a mis sentimientos. Le doy la prioridad a lo que dice la Escritura. Romanos 6, 19 al 23 dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Fíjate bien, ¿ofreces tu cuerpo al pecado o lo ofreces a la justicia? Tú decides. Tú llegas a esa decisión. Lo ofreces a la maldad, vas a ser destruido. Lo ofreces a la justicia, creces en santidad. Versículo 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, o le sirves al pecado o le sirves a Dios. No hay puntos neutros. Para vivir en santidad, entonces, se tiene que morir a la carne. Se tiene que hacer lo correcto, vivir en el Espíritu. Sin conocimiento bíblico, sin doctrina bíblica, no va a haber ni mortificación ni vivificación. No hay ni siquiera iluminación ni persuasión. El cristiano queda a la deriva, haciendo, como dice el libro de los jueces, cada uno hacía lo que mejor le parecía. No, si eres de Cristo, estás sujeto a lo que dice la Escritura. Por eso Moisés tuvo que ir a decirle a Dios: Señor, ya quítame la vida. Por eso Elías le dijo al Señor: ya quítame la vida. Por eso Jonás le dijo al Señor: mejor quítame la vida. ¿Por qué no se les quitaron ellos solos? Porque no son libres para hacer lo que quieren. Están sujetos a la Escritura. A Moisés Dios lo encomendó. A Elías, Dios lo encomendó. A Jonás, Dios lo encomendó. ¿Podían renunciar? No, porque son esclavos de Dios. Quien dice, yo renuncio, está declarando algo muy importante. No soy esclavo de Dios. Por lo tanto, ¿de quién eres esclavo? Del pecado. Esa es la conclusión lógica. Y es triste. Pero no hay otra conclusión, a menos que haya arrepentimiento. Por eso, si los cristianos razonamos, debe ser clara la distinción entre la luz y las tinieblas. Si nos reunimos a estudiar, a aprender y a razonar, debemos empezar a avanzar en santidad si aplicas lo que sabes. Pero si vienes y piensas y razonas y escudriñas y a la hora del problema no haces, te engañas a ti mismo. Que de nada sirve. No creces en santidad si no haces.
Por último, veamos estas paradojas, como les dije al principio. La Biblia te dice cosas que parecen contradictorias, pero si entiendes el concepto de mortificación y vivificación, sabes que no es contradicción. Por ejemplo, 1 de Juan 3:9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Y luego lees 1 de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Pecas o no pecas? Peco. Pero ahí dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es lo mismo a pecar. Practicar el pecado es algo que ya adaptaste a tu vida. Lo normalizaste. Como personas que dicen que son cristianos y son muy maldicientes. Ya no le ve nada malo. Claro que está mal. Claro que es pecado porque eso no glorifica a Dios. Pero lo adaptaron y es su forma de ser. Y al mismo tiempo dicen que son cristianos. Falso. Si has nacido de nuevo, no practicas el pecado. Y aunque los he escuchado decir, pero juro que yo soy cristiano, mientes. ¿Tú cómo puedes saber si no me conoces? Porque eso es lo que afirma la Escritura. Quien ha nacido de nuevo no practica el pecado. Tú me tienes, cuando tú me dices, pero yo sí soy cristiano, me obligas a decidir, ¿te creo a ti o le creo a la Escritura? ¿Y qué crees que le voy a creer? A la Escritura. Por eso podemos afirmar, quien que practica el pecado pero afirma que es cristiano, miente. Siguiente, Colosenses 3:3. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo Jesús. Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La pregunta es, ¿ya morí o debo de morir? Dice, ustedes han muerto. Y en el otro versículo dice, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Es una contradicción? No. Yo he muerto al pecado en el sentido de que Dios pagó la deuda. No tengo nada pendiente ya, pero sigo en este cuerpo. Por lo tanto, tengo que hacer morir lo que tengo terrenal. No hay contradicción. Mortificación. Primera de Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Si yo ya soy de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, ¿por qué tengo, como quiera, que desear la leche de la palabra de Dios como niño recién nacido? ¿Ya tengo la palabra de Dios o necesito desear la palabra de Dios? Tienes la palabra de Dios en un sentido, pero hay mucho que aprender de la palabra de Dios. Nunca en toda la eternidad vamos a acabar de aprender de Dios. De manera que tampoco hay contradicción. Nadie puede decir, yo no necesito leer. Claro que lo necesitas, pero yo nací de nuevo y mediante la palabra de Dios puedo estar en vida, permanezco, ¿sí? Por pura gracia, ¿verdad? Sigue siendo tu responsabilidad. Entonces, si soy nueva creación, debo vivir en santidad y debo morir a la carne. Para poder morir a la carne o vivir en santidad, necesito razonar correctamente. Para razonar correctamente, el Espíritu Santo tiene que hacer la obra en mí. La carne se opone al espíritu. Mis decisiones correctas van a tener oposición en mí mismo y me van a llevar a sufrir. Pero ese sufrimiento no es malo. Es bueno porque nos lleva a la madurez. Las decisiones difíciles nos hacen crecer. Las decisiones sencillas no generan cambio en nuestras vidas. Dios nos va a llevar a decisiones complicadas, como iglesia y en lo personal. Y es parte de la vida cristiana. No es una obra del diablo. No es algo diseñado para destruirte.
está diseñado para que avances. Y tenemos la garantía de que avanzaremos. ¿A qué nos debe motivar esto? A decir, es difícil, pero lo voy a hacer. Porque eso es lo correcto. ¿Se entiende? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Reflexionemos en esto y pidámosle a Dios. Si los cristianos abandonan el razonamiento lógico y bíblico, no pueden morir a la carne, no pueden vivir para Cristo, no pueden tener santidad, no pueden tener iluminación ni persuasión. Nuestra cultura se esfuerza por eliminar el pensamiento lógico. En todas las redes sociales hay constante saturación de sentimentalismo, de que de nada te sirve razonar, de nada te sirve ser lógico, y los cristianos están aceptándolo. Al momento en que acepta un cristiano dejar de razonar, se ha extraviado de todo el camino de santidad que debemos buscar. Así que roguémosle a Dios esto, que no nos entregue nuestros deseos, que no nos entregue nuestros sentimientos, sino que a pesar de ellos nos enseñe a razonar correctamente. Porque ahora, hoy en día, eso es ser luz en las tinieblas. Una mente razonable lleva mucha luz a gente confundida. Muchos jóvenes están muy confundidos por todo lo que han escuchado en las redes sociales y no saben y toman decisiones muy graves. ¿Dónde están los cristianos? Perdidos en los mismos razonamientos inútiles. No. Hay que razonar y enseñar a otros a razonar. Primero, lógicamente, nosotros podemos bíblicamente. El mundo solo se puede quedar hasta la lógica. Y créeme, con eso ya es mucho. Hagamos nuestra parte. Paguemos el precio. Solo Dios puede sostenernos. Así que vamos a orar. Señor, ayúdanos a permanecer fieles y firmes en lo que debemos hacer. Enséñame, Señor, a ser como Cristo, a tener la mente de Cristo, pensar como Él lo hizo, a siempre decir ante la tentación, en cualquier decisión, poder decir como Él dijo, escrito está, escrito está. Que nuestros parámetros sean los bíblicos, a pesar de nuestras emociones, a pesar de nuestros sentimientos. Que a pesar de que nos sintamos mal, Señor, avancemos hacia lo correcto. A pesar de que tengamos temor, Señor, podamos permanecer firmes, como lo pidieron tus apóstoles cuando los amenazaron de muerte. Danos el denuedo para seguir hablando, Señor, para mostrar fidelidad a ti, aunque el mundo nos odie. Concédenos, Señor, decir la verdad. Concédenos pensar de manera correcta, razonar y concluir de forma bíblica, para que podamos avanzar en la vida cristiana, podamos ser en santidad y podamos llevar luz a las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a llegar a aquellos que tú has dispuesto para que escuchen el Evangelio. Ayúdenos, Señor, a llegar a aquellos que están, que ya tienen el Evangelio, pero están confundidos, que no tienen la luz que los ilumine en su entendimiento. Tú has sido muy misericordioso, Señor, al tener paciencia con nosotros, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores. Nos permites ver. Concédenos, Señor, seguir viendo, no nada más para nuestro beneficio, sino para ayudar a otros, para traer a otros, Señor, con tu evangelio, al reino de la luz. Ayúdanos, Padre, a soportar lo que venga. Ayúdanos a ponerte en primer lugar, a pesar de nosotros mismos, a pesar de la adversidad, del aislamiento social, de las burlas, las calumnias, el acoso, que no nos importe nada de eso, Señor, con tal de obedecerte. Concédenos, Señor, permanecer firmes, guardando la doctrina bíblica, esperando tu regreso, Señor.
Queremos presentarnos, como dice tu palabra, ante ti, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque usan correctamente la palabra de verdad. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes en medio de las dificultades. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Por lo pronto voy a leer la pregunta que está aquí, para que empiece a correr el tiempo. Dice Ismael: Pastor, buenos días. Si somos esclavos de Cristo y estamos sujetos a lo que la Escritura nos manda, entonces los que manejan o defienden el libre albedrío están equivocados, ¿verdad? Bueno, habría que especificar a qué se refieren con libre albedrío. Porque cuando tú hablas de libre albedrío como autonomía, es decir, que eres totalmente independiente de Dios, eso es falso, completamente falso. Porque cuando la Biblia dice que Dios es soberano y que nadie puede frustrar su voluntad decretiva, eso implica que la libertad de Dios está por encima de la tuya, ¿verdad? Porque cuando la Biblia habla de castigo por tus acciones, requiere libertad. Si no fuiste libre para decidir, no podrías ser castigado por tus acciones, ¿verdad? Serías un títere o una víctima. Pero si tú lees Apocalipsis, capítulo 19, si no me equivoco, el juicio del gran trono blanco, todos van a ser juzgados según sus obras y van a ser hallados culpables. Para que seas culpable por las cosas que hiciste, implica necesariamente que te tuviste la libertad para decidir. Así que la Biblia afirma que tenemos libertad, pero no que tenemos autonomía. Tengo libertad para decidir, por eso soy culpable de pecado. Tengo libertad para decidir, por eso la Biblia habla de recompensa. Pero mi libertad está limitada por la Escritura, por lo que Dios ha estipulado. Cuando algunos hablan de libre albedrío, se van a un extremo en el que dicen: yo soy libre para hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y si yo soy libre, Dios no me puede limitar ni puede interferir en mis decisiones. Y eso es claramente equivocado a la luz de la Escritura, porque Dios controla todo lo que pasa. La Biblia es clara en que Él tiene control de todos los acontecimientos. Lo que es malo lo permite, lo que es bueno Él interviene para que suceda, de manera que todos somos responsables. Entonces, cuando alguien afirma que tiene libertad, podemos decir, tenemos cierto grado de libertad que Dios nos ha dado, que eso nos hace responsables, pero no somos totalmente libres porque somos esclavos de Jesucristo. Siguiente pregunta, dice María Teresa Palomino: buenas noches, pastor, otra vez desde Madrid. Pastor, ¿puede un cristiano decir que estar trabajando en su santidad y no sentir la necesidad de pedir perdón? ¿Es posible que no tenga conciencia del daño que ocasionó siendo cristiano? Bueno, depende de lo que estás llamando pecado o la razón por la cual hay que pedir perdón. Es decir, si alguien ha hecho algo malo, tiene que ser algo objetivo. La verdad es objetiva, el bien es objetivo, es decir, no depende de la opinión de las personas. Cuando hablamos del bien, nosotros hablamos de la naturaleza de Dios. Y si decimos que el bien es objetivo, implica que las personas no deciden qué es bueno. Ni las naciones, ni las sociedades, ellos no deciden qué es bueno. Lo que es bueno es la naturaleza de Dios. Y todo lo que no sea como Dios es malo. Por eso el mal es la ausencia de Dios, la privación de los atributos de Dios. Entonces, cuando alguien afirma que has hecho algo indebido, las personas pueden argumentar que has hecho algo indebido según su propia percepción, en un sentido subjetivo. Pero si efectivamente hiciste algo malo, tiene que ser objetivo, es decir, tiene que estar claramente estipulado en la Escritura. Se tiene que deducir claramente de la Escritura. Si no proviene de la Escritura y es una interpretación personal, entonces no es pecado. Y te puedo dar un ejemplo muy simple. Hay cristianos que concluyen, supuestamente de la Escritura, que las mujeres no se pueden cortar el cabello, que lo tienen que traer largo. Y yo conocido cristianos que afirman que la mujer que tiene el cabello corto peca. ¿Qué pasaría si una persona que ha concluido que una mujer que se corta el cabello peca y le demanda que pida perdón? Hay que aclarar, no tiene por qué pedir perdón porque no ha hecho nada indebido al cortarse el cabello. Que una persona interprete equivocadamente
que la Biblia dice que no se lo puede cortar, ese es un problema de esa persona. ¿Me explico? Tendrías que demostrar con la Escritura, y sí, citan versículos bíblicos, pero no están en su contexto correcto. Lo mismo, los hombres que se dejan el cabello largo pecan. Y ahí es mucho más fácil demostrarles. ¿Qué me dices de Sansón? ¿Verdad? Es más, si se cortaba el cabello, pecaba. Dejárselo largo era obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque era nazareo. Y los nazareos tenían prohibido cortarse el cabello. Entonces es muy fácil demostrar que no es correcto afirmar que un hombre con cabello largo peca. Ahora, ¿qué hace con su cabello largo o qué le agrega a su vestimenta? Eso puede ser pecado, porque la Biblia afirma que el hombre no debe ser afeminado. Entonces, te fijas, tenemos que partir de lo que dice la Escritura para que sea algo objetivo. Y Jesús nos dio el proceso. Si tú dices, no, es que bíblicamente ha cometido un pecado y es demostrable con la Escritura, entonces lee Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oye, ve por testigos. Si no te oye, dilo a la asamblea. Si no oye a la asamblea, tenlo por gentil y publicano. La excomunicación. Pero para poder iniciar ese proceso, se requiere un pecado objetivo, no un pecado subjetivo. Siguiente, Nereo Ulises dice, si tenemos los recuerdos en el alma, entonces podremos reconocer a nuestros seres queridos después de muertos. Yo concluyo que sí, pero hay que hacer ciertas aclaraciones, porque no creo que vayamos a encontrar a nuestros hermanos en Cristo tal como los vemos aquí, porque aquí estamos sujetos a la decadencia. Desde que nacemos empezamos a morir. Y los efectos de la muerte marcan nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, algunos estamos demacrados, arrugados, desvelados, maltratados. Dicen acá en México, peloteados, dice como que le has dado tanto con el balón que está todo abollado. No me vas a ver así allá, ¿verdad? Porque si tengo un cuerpo nuevo que no muere, eso implica que no le afecta el tiempo, ¿verdad? Pero no voy a ser como un bebé porque no ha sido desarrollado. Tendríamos que pensar en Adán y Eva. ¿Qué edad tenían Adán y Eva cuando fueron creados? 0 años, ¿verdad? Celebraron casi juntos. Bueno, tendríamos que hacer diferencia de horas, ¿verdad? Minutos, no está claro. Pero tuvieron que cumplir su primer año plenamente maduros, responsables de sus decisiones, expulsados del paraíso, enfrentando el dolor y el sufrimiento a causa de lo que decidieron, y apenas cumplieron 1 año de edad. Fueron creados maduros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará si, por ejemplo, conociste a un niño que murió sin la edad de la conciencia de pecado, lo que implica que no puede ser juzgado según sus obras, lo que implica que antes de morir fue regenerado? Porque es una señal de que Dios le dio la salvación. Cuando lo encuentres allá, no lo vas a encontrar como un niño pequeño. Si tu hermano de la tercera edad muere y te lo encuentras allá, no lo vas a encontrar como un anciano. Entonces, sí vamos a preservar las memorias porque vamos a estar agradecidos. Si te borraran la memoria, no tendrías nada que agradecer. Pero creo yo que nos vamos a llevar cada sorpresa viéndonos allá. Dios, tienes pelo, estás delgado, se te quitaron las ojeras, las arrugas, la papada, el pachiclón, etcétera, etcétera. No va a haber nada de eso. Entonces, creo yo que sí vamos a poder saber quién es quién, pero no como nos conocemos aquí, ¿verdad? Así que va a ser momentos, tenemos por seguro, de mucha felicidad encontrarnos después de todo lo que vivimos en este mundo, encontrarnos allá. Siguiente. Mario Antonio Vera. Buenos días, pastor. ¿Cómo puede un cristiano lidiar con ese deseo de ser más como Jesús, pero fallar continuamente en la misma batalla, pecado? Dicho cristiano no sería santo porque no puede dejar de pecar con lo mismo. Saludos. Bueno, como lo comenté la semana pasada, la santidad es gradual y a veces es tan mínima que es imperceptible. Hay veces que parece que en lugar de avanzar, retrocedes,
Así que no puedes concluir, sobre todo en el caso de Pedro, pensemos en Pedro y la negación que hizo. Cuando Pedro negó a Jesús, no parece de ninguna manera que esté avanzando en la santidad, ¿verdad? Pero fíjate lo que Jesús le adelantó. Pedro, los han pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falle. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Ahora fíjate el panorama. Pedro, me vas a negar. Todos van a huir. ¿Ok? Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, iba a haber un periodo de tiempo que fue desde que lo negó hasta que lo vio en la playa, ¿verdad? Que Pedro estaba en la barca y ve a Jesús en la playa y se avienta para ir con Jesús. En ese periodo pareciera que no avanzó, ¿verdad? Porque lo negó y no se pudo reconciliar con Dios hasta ese momento. Pero luego Jesús le dice, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Y sabemos que Pedro fue columna de la iglesia primitiva. Entonces, hubo días, tiempo mínimo, desde que lo negó hasta que se encontró con Jesús resucitado, donde en lugar de parecer que avanza, retrocedió. Pero ese mal que Dios permitió, lo usó para bien, para que confirmara a sus hermanos. Fíjate, porque luego tienes la carta de Pedro a los que estaban sufriendo a causa del emperador, que los estaba quemando vivos y los echaba a las fieras. Y les dice a los cristianos que sigan obedientes, que se sometan a la mano de su creador. No les dijo que Dios ya no los iba a hacer sufrir o que los iba a librar. Dijo, si Dios los lleva a eso, encomiéndese a Dios. El enfrentar el pecado, el enfrentar la adversidad, te lleva a madurar de manera que le temes menos. Y estás más dispuesto a enfrentar decisiones tan difíciles como las que ellos tenían que enfrentar. Porque tú te podías librar de ser echado a las fieras simplemente si negabas a Cristo. Negando a Cristo, eras librado. Ellos fueron echados a las fieras porque no quisieron negar a Cristo. Fue una decisión de ellos. No fueron echados a la fuerza sin preguntarles. Es primero, niegas a Jesús, no lo niego, entonces vas a las fieras. Fue su decisión. Y Pedro les dice, encomiéndese a Dios. O sea, decidan correctamente, pase lo que pase. ¿Cómo es que Pedro aprende del sufrimiento y la adversidad? Empezó a aprender desde que negó a Jesús. Así que hay días en los que parece que en lugar de avanzar, retrocedemos, pero Dios es fiel. Y la Escritura dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Por eso decimos que crecer en santidad es sinergia. Yo hago lo que me corresponde, pero peco y me equivoco y me rebelo. Pero Dios permanece fiel. Y el mal que permite lo usa para hacerte madurar y para transformarlo en bien. De manera que hay periodos en los que parece que retrocedemos, pero fue permitido por Dios para que avancemos después de ese periodo. Por eso, el cristiano que tropieza y tropieza con lo mismo, muy probablemente se debe a que no entiende qué es la mortificación y qué es la vivificación. Porque si entiendes en qué consiste, tú tendrías el camino claro para dejar ese pecado. Y gracias a Dios lo vamos a estar estudiando. Entonces, si alguien está tropezando constantemente, que es una experiencia que todos los cristianos hemos vivido, ¿cómo sales de ahí? Con la mortificación y la vivificación, poniendo en práctica las conclusiones a las que llegas. Y vamos a recorrer ese camino juntos para estudiarlo y llegar a conclusiones juntos. Siguiente. Rosa Ramírez, buenos días. Pregunto si el sentimentalismo está implícito en nuestra carne. Entonces, muchos de los pecados o los pleitos que hacemos son por sentimientos egoístas. Y cuando alguien te agrede o lastima, debes proceder como Jesús, poner la otra mejilla. Bueno, aún no entramos de lleno a la mortificación y a la vivificación. Pero Jesús lo dijo claramente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así se resume toda la ley y los profetas. Es decir, cumples toda la ley si amas a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate bien, no habla de que te tienes que amar a ti mismo para poder amar a tu prójimo, como algunos cristianos tristemente argumentan. Dicen, ¿cómo voy a amar a los otros si ni siquiera me amo a mí mismo? Eso es un error gravísimo. Porque la Escritura nos enseña que la causa de la condenación es que te amas a ti mismo. Por eso haces las tinieblas. Haces lo que te parece mejor.
y hacer lo que me parece mejor no es lo mejor para los demás. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, tanto te amas que estás dispuesto a hacer lo malo por complacerte, bueno, no lo hagas para ti, hazlo para tu prójimo y vas a cumplir toda la ley. Es decir, prácticamente dice, vas a dejar de pecar. ¿Qué muestra eso? ¿Qué es lo que nos lleva a pecar? Santiago lo dice, tu propia concupiscencia. Cada uno es seducido de su propia concupiscencia, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Concupiscencia es un deseo fuerte, es un sentimiento fuerte dentro de ti, y ese sentimiento es lo que te lleva a pecar. Entonces, todos los pecados están basados en sentimientos fuertes, a los que pones por encima de la Escritura, y por eso pecas. Ahora, ¿qué debes hacer con respecto a cuando alguien te agrede? No tiene que ver con el tema, ¿verdad? Lo veremos más adelante, pero hay instrucciones muy simples. Por ejemplo, lee Mateo 5. Dice que cuando alguien te calumnia o te vitupere, debes estar gozoso. Gozoso. Dice, no te vengues por tu propia mano, deja a Dios la venganza. Cualquiera que se siente o siente que ha recibido injusticia y trata de hacer justicia por su propia mano, peca. No estamos llamados a hacer justicia por nuestra propia mano. Estamos llamados a dejar la justicia a Dios. Por eso lo dejamos en claro y se acabó la sesión de preguntas, ¿verdad? Lo dejamos en claro desde hace algunas semanas. Aunque haya personas hablando mal de nosotros, calumniándonos, advirtiéndoles que somos una secta extraña, demoníaca y que soy un engañador, no nos vamos a defender. No necesitamos defendernos. Estamos haciendo lo que corresponde a la justicia. Y la señal es que dejamos la justicia en manos de Dios. Los que se toman el tiempo para agredir y calumniar porque se sienten ofendidos están demostrando que no son bíblicos. Porque si estuviéramos efectivamente calumniándolos, y deberían estar gozosos en lugar de estar enojados. Deberían estar conscientes de la gracia recibida, dejándolo en manos de Dios en lugar de hacer una campaña contra nosotros. Entonces, juzga quién es quién por según sus obras. Nosotros como iglesia decidimos, no vamos a entrar en esas provocaciones. No necesitamos defendernos. Es Dios quien va a dejar en claro quién es quién. Bendecimos a los que nos maldicen, les deseamos el bien. A los que se burlan de nosotros, les deseamos que Dios les ilumine su mente y los bendiga en sobremanera. Pero no vamos a responder mal por mal. La Biblia dice, vence con el bien el mal. Y bueno, se terminó la sesión. Despedimos la transmisión. Bueno, el mensaje, aviso que teníamos que dar, sobre todo sobre la próxima reunión 10 de diciembre, para que te vengas preparado, es de traje, vamos a tener una convivencia y los que físicamente vamos a estar aquí, pues ahorita terminando la transmisión nos ponemos de acuerdo para ver si hay bolsita o no hay bolsita, ¿verdad? Depende de nosotros. Y es todo, ¿verdad? Entonces terminamos la transmisión, si Dios quiere nos vemos la próxima semana para seguir estudiando ahora sobre la mortificación.